Un video que circula en las redes sociales está alertando a la población sobre el nuevo método de robo en las gasolineras. A través de su cuenta de Twitter, el periodista Héctor de Mauleón compartió la grabación de un usuario que fue víctima de este nuevo modus operandi, que por lo que se puede observar, se lleva a cabo en la Ciudad de México. En el videoclip se ve a una persona reclamándole al trabajador de una gasolinera por cambiar el monto de combustible que iba a comprar. El cliente le había pedido que le despachara 905 pesos, sin embargo, el empleado le quería cobrar 990 pesos. Max, el perrito que se formó con su garrafón ante desabasto de gasolina, él joven que grabó los hechos explica cómo al momento de que el conductor se distrae, el despachador aprovecha para cambiar la cifra y así cobrar de más a la gente. Cabe destacar que tras lo sucedido, el cliente enfrenta al trabajador de la gasolinera, el cual acepta el delito y se disculpa por ello. Por último, el joven aconseja a los automovilistas que estén atentos cuando vayan a cargar gasolina, pues un descuido puede ser suficiente convertirse en una más de sus víctimas. Aquí